Good evening to everyone. My name is Aníbal Pérez Leán from the University of Notre Dame. For those of you who want to follow this discussion, will be mostly in Spanish. Quiero dar ante todo la bienvenida a todas las personas que siguen este evento en nombre de la Universidad de Notre Dame y en particular de Keough School, de la oficina de Keough School en DC, del Instituto Kellogg y del Klaus Center for Civil and Human Rights. Este panel es el último panel de una serie de paneles que hemos organizado en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y junto con el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Y quiero agradecer especialmente la colaboración de estas dos instituciones que hicieron posible que estemos reunidos hoy. Es un honor especialmente para nosotros participar del lanzamiento de estos principios interamericanos sobre libertad académica, porque este es un problema que realmente preocupa no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo también. Y es un problema que nos toca muy especialmente a las y los académicos que participamos en diferentes actividades. Hoy en día este es un tema que preocupa a nuestros colegas y nuestras colegas en diferentes países sin distinciones de orientación ideológica. En México, en Brasil, en Nicaragua, en El Salvador, en Venezuela, por supuesto, pero también a nuestros colegas en otros países como Hungría y Polonia. Entonces, hoy tenemos un fantástico panel y quiero dar entonces la bienvenida a Yulisa Mantilla, que es la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que haga las palabras de apertura. Yulisa, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Aníbal. Muy buenas tardes a todos y todas, a los colegas del panel y a la gente que se está conectando. Para mí realmente es un honor participar en el lanzamiento de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy es un día muy importante para la Comisión y para las relatorías especiales también, pero sobre todo para la comunidad académica, porque hoy la Comisión Interamericana deja en disposición del hemisferio una declaración de principio, que es el resultado de varios años de seguimiento, monitoreo y análisis sobre la importancia, el alcance y las restricciones a este derecho. Yo quisiera recordar que el 15 de febrero del 2019, la Comisión recibió con preocupación denuncias de restricciones y represalias contra la libertad académica y la autonomía universitaria en el marco de una audiencia temática y regional, que daba cuenta de un fenómeno muy delicado de cierre del espacio para el intercambio de ideas y la generación de conocimiento. De viva voz fueron notables también sus consecuencias de deterioro de la calidad de la democracia y la autocensura en distintos ámbitos de la educación superior. En ese momento, el entonces relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, y la relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, activaron el análisis para asistir a la comisión de conformidad con su mandato a través del monitoreo de esta situación en un esfuerzo conjunto que implicó en la práctica gran colaboración y coordinación. La sociedad civil, a quien también expreso un cordial saludo, durante este tiempo también optimizó su seguimiento de la situación y con mucha frecuencia recibimos reportes que cuestionaban las garantías a la libertad académica. En el desarrollo de este tipo de instrumentos también hay liderazgos importantes que dan visión y horizonte a los desafíos para los derechos humanos. Fue la actual segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi gran amiga, que este año termina su mandato en la comisión, la comisionada Flavia Piovesan, quien visualizó este momento, animó al equipo y acompañó con sólidos argumentos esta declaración que bien podrían empezar a conocerse como los principios Piovesan sobre libertad académica y autonomía universitaria. Durante este año 2021 se diseñó una ruta de colaboración interna que desde su inicio consideró incluir a todas las voces. Sobre un primer borrador de mayo, la comisión desarrolló una mesa de personas expertas de todo el continente. Este proceso concurrió la red académica con la colaboración especial de la Universidad de Ottawa, Aula Abierta y Scholar of Rift, quienes convocaron a dos jornadas de reflexión adicionales que contribuyeron al texto. La Comisión Interamericana lo analizó en tres oportunidades,
depositando tanto de sus integrantes como el análisis de los 117 comentarios de todos los sectores, sociedad civil, academia, academia privada, asociaciones confesionales y Estado. Con esto quiero expresar que han sido muchas manos y muchas experiencias las que se han sumado a esta declaración de principio. En el año 2017, Timothy Garton Ash publicó un ambicioso y extenso libro que formula 10 principios para un mundo conectado. Son líneas gruesas y muy bien argumentadas sobre los desafíos de la humanidad con respecto a la libertad de expresión y la democracia, en un entorno caracterizado por la interconexión acelerada de culturas, comunidades, creencias, identidades y formas de ver el mundo que no siempre se asumen como compatibles, pero que sin duda pueden serlo. Y el tercero de los principios que formula Garton Ash se titula conocimiento, y reza así: no permitimos tabúes en contra del conocimiento y aprovechamos toda oportunidad de difundir. En su texto se abordan los componentes de avance de la humanidad a partir de la investigación científica, y sin duda esta pandemia nos hace notar la importancia de la ciencia para asuntos tan básicos como sobrevivir o enfrentar mejores factores que pueden poner la vida en riesgo. También desarrolla la importancia de las instituciones de educación superior, las universidades y su autonomía para pensar, debatir y generar conocimiento, así como los desafíos que representa, por ejemplo, un buscador de Internet para que el conocimiento sea accesible o para que sea más difícil acceder a contenidos de gran relevancia científica y académica. La Declaración de Principios que hoy publica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su preámbulo retoma los antecedentes del derecho internacional sobre la libertad académica, tanto a nivel interamericano como comparado. En este sentido, los principios recorren nodos de la garantía de este derecho, como el alcance interamericano de la libertad académica, la autonomía de las instituciones de educación superior, la lucha contra la discriminación en cualquiera de sus formas, incorporando aspectos trascendentales como el deber de asegurar que las trayectorias académicas de las mujeres en las instituciones de educación superior puedan desarrollarse sin ningún tipo de discriminación. Deberes de prevención, protección, investigación y sanción de hechos de violencia, incluyendo sin duda la violencia y el acoso sexual. El acceso a la información para la investigación científica y el rol de la tecnología para la libertad académica, entre otros temas. Los senderos son plurales, son tan variados y diversos como nuestras sociedades. Hay lugar para todas las identidades y creencias. La carta de navegación son los derechos humanos y la democracia, como pilares fundamentales del sistema interamericano. El propósito es aportar desde los derechos humanos a que existan condiciones para que la academia pueda cumplir el rol que le hemos asignado y nos ayude a avanzar y nunca retroceder en todo lo que ha traído beneficio a nuestra vida en comunidad. Esta declaración de principios, por tanto, tiene las manos abiertas para que la ciencia, la tecnología, el debate académico y el conocimiento puedan contar con el sistema interamericano de derechos humanos para su protección y promoción. Muchas gracias. Gracias, Yulisa. Tenemos un excelente panel hoy para hablar sobre este tema, que está conformado por nada menos que Pedro Vaca, quien es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión, David Gómez Gamboa, profesor de la Universidad de Zulia y director general de Aula Abierta, y Salvador Herencia, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Y finalmente, después de este panel, la comisionada Flavia Piovesan, que es segunda vicepresidenta de la comisión y que, como mencionaba la comisionada Mantilla, ha impulsado estos principios, va a dar algunas palabras de cierre. Entonces, Pedro, quisieras comenzar con la presentación. Más o menos unos 7 minutos por participante y bienvenido a este panel. Muchas gracias, Aníbal. Yo en primer lugar quiero agradecer a la comisión, a su equipo en la Secretaría Ejecutiva, a la REDESCA, al equipo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a la Red Académica, a David, a Salvador. Creo que en esta pantalla no solo hay personas
de las cuales yo he aprendido mucho frente a este tema, sino también hay verdaderos luchadores y luchadoras por un futuro en el cual el conocimiento libre pueda servir para atravesar un momento muy difícil de la región y de la humanidad. Y toda mi gratitud por la oportunidad de haber podido servir a la comisión, de encontrarme con un mundo que tenía cercano, pero no lo tenía tan visualizado en términos de la censura que también se padece al interior de la comunidad académica. Generar conocimiento solo puede traer cosas buenas, entre otras cosas para por lo menos disentir en lo que no estamos de acuerdo. Y atravesamos tiempos en los cuales palabras muy importantes para la democracia como la deliberación, la controversia, el contraste, el pluralismo, parecen ser palabras que empezamos a ver lejos, y creo que esta declaración de principios también trata de poner en el centro acuerdos democráticos y la lucha por el conocimiento que nos hace mejores personas y nos ayuda a la vida en comunidad. Es una buena noticia. Yo, la verdad, he de decir que cada uno de los principios ha pasado por muchos ojos, los míos entre ellos. Un esfuerzo plural, donde solo para darles unas cifras, han participado más de 150 personas en las últimas semanas, 117 comentarios de comunidades epistemológicas, de idearios completamente diversos. Fue una labor difícil, debo decirlo, pero en este punto de decir que también muy satisfactoria. Y creo que además también es muy importante, como mencionaba la comisionada Yulisa Mantilla, agradecer los liderazgos que por mucho tiempo visualizaron este momento, la comisionada Flavia Piovesan particularmente, el impulso, el ADN de esta declaración de principios está marcado por un interés genuino, por una preocupación que compartimos y de la cual nos contagiaste, y creo que este entorno de la comunidad científica, la comunidad académica a la cual me pude acercar durante este primer año de mi mandato, es algo que me llevo y creo que no me van a sacar de esa comunidad. Creo que esa no sé si es la buena o la mala noticia, además de defender la libertad de expresión como lo ha hecho la Relatoría, creo que nos queda una tarea también conjunta de seguimiento a estos principios, de promoción de estos principios. Esperamos llevarlos a tantos lugares como sea posible, de ayudar a la implementación de estos principios. Tenemos mucha fe en que la comunidad académica se apropie de ellos, los debata, los comparta y pueda servir para el propósito para el cual han sido diseñados. Yo no tengo muchas más palabras, Aníbal. Creo que parte de lo que nos correspondió contribuir está allí plasmado, más allá de agradecer también a los organizadores de este evento por la oportunidad de ser anfitriones de este momento tan especial para las relatorías especiales, la comisión y la comunidad académica. Gracias, Pedro. Ahora pasamos a Soledad García Muñoz, que es relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión. Soledad, bienvenida. Gracias, Aníbal. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un saludo muy, muy cordial y especial a nuestras vicepresidentas, la comisionada Yulisa Mantilla, la comisionada Flavia Pibesán, al relator para la libertad de expresión, mi colega Pedro Vaca, a las panelistas y a toda la audiencia que está siguiendo esta transmisión. Quisiera en primer lugar dejar registro de la enorme satisfacción que me embarga por participar en el lanzamiento de estos principios en que desde Redesca, junto con la RELE y la Secretaría Ejecutiva, con el clarísimo y destacado liderazgo de nuestra querida comisionada Flavia Piovesan, a quien tanto vamos a extrañar en la comisión y que ciertamente esos principios son una parte muy clara del importante legado que deja en su mandato, pues quisiera también agradecer muy especialmente
a todas y todos, las instituciones y las personas y las y los defensores de la libertad académica y de la autonomía universitaria en la región, como a todas y todos los expertos que tanto y tan generosamente han acompañado este proceso de largo aliento, pero no tan largo, ¿verdad? Para lo que una temática tan, tan compleja y multidimensional precisa. Y estaba recordando justamente cuando empezábamos a soñar con la comisionada Flavia, con el entonces relator Edison, en estos principios, junto con muchas de las personas que están siguiendo este webinar y de quienes están en la pantalla. Salvador, David, ciertamente recuerdo muy bien aquella audiencia en el 171 periodo de sesiones, todos los informes e informaciones que ustedes nos han ido haciendo llegar durante este tiempo para poner cada vez más en las inquietudes de la comisión y de sus relatorías especiales esta temática como un tema en sí mismo, más allá de su conexión con múltiples derechos humanos. Recuerdo tantas reuniones o conversaciones como hemos tenido en estos tiempos y el proceso que nos ha llevado hasta este documento que lanzamos, con el cual la comisión entiendo que da respuestas integrales a problemas multidimensionales que en la región no son nuevos, pero que sí venimos viendo cómo se agravan cada vez más en la pérdida del espacio democrático y también en los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que la pandemia o la emergencia climática están agravando. En ese sentido, pues, destacar el carácter de interdependencia, indivisibilidad con el que hemos abordado esta problemática, cómo la libertad académica queda establecida como un derecho humano independiente e interdependiente que cumple con una función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos, tanto económicos, sociales y culturales, como civiles y políticos, el papel fundamental de la comunidad académica, del estudiantado, de quienes piensan y generan conocimiento en nuestra región y también la consideración de la ciencia y del conocimiento como bienes públicos, sociales y pilares fundamentales de las democracias y el Estado de Derecho. Por supuesto, para Redesca, gran parte del significado que tiene esta resolución, que también está priorizada en nuestra agenda estratégica en cuanto a la temática en relación con educación, ciencia y tecnología, gravita en torno al carácter de derecho llave que tiene el derecho a la educación, como lo dijo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya en su observación general número 13. Y también hemos procurado que junto a esa comprensión holística del derecho a la educación y cómo la libertad académica y la autonomía universitaria son elementos sine qua non para hacerlo realidad, también estos principios tienen una aplicación tanto en el sector público como en el sector privado. Y en tal sentido la resolución se hace eco, por ejemplo, de los principios de Abiyán o del informe sobre empresas y derechos humanos publicado por esta relatoría especial. Sin detenerme mucho más, porque creo que lo mejor para presentar esta resolución es animar a su lectura, es animar a su utilización y es escuchar a quienes hoy nos acompañan en este panel, como a la comisionada Flavia Piovesan en sus consideraciones finales. Sí quisiera, por ejemplo, destacar la importancia que como también educadora en derechos humanos, tiene el principio 10, que es una de las primeras veces en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce también el derecho a la educación en derechos humanos como un derecho humano fundamental. Y quisiera, para ir finalizando, destacar cómo esta resolución también viene a interamericanizar una problemática que tiene una clara connotación en nuestra región y que ojalá sea también una contribución para otras regiones del mundo que están atravesando situaciones graves también para la libertad académica
y la autonomía universitaria. Nuevamente agradecer a todos, todas, todos quienes han formado parte de estos esfuerzos, un privilegio para Redesca y para mí en particular haber sido parte de este proceso y ojalá que estos principios realmente sirvan para proteger a la comunidad académica de nuestra región, que siempre que hay problemas que afectan a nuestras sociedades, suelen estar en la trinchera de quienes defienden los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Soledad, por esta presentación fantástica. Ahora vamos a pasar, vamos a invitar a David Gómez Gamboa, que es profesor de la Universidad de Zulia y director general de Aula Abierta. David. En nombre de Aula Abierta, de la Universidad del Zulia, de la Universidad Central de Venezuela, de ULA, de la UCAP, la UNIMED, la Universidad Venezolana, pero latinoamericana también, de los gremios profesorales, del movimiento estudiantil, no solo venezolano, sino latinoamericano, queremos dar especiales gracias a la Comisión Interamericana. Hoy nos acompaña sus dos vicepresidentas, por este extraordinario esfuerzo que se concreta. Gracias especiales a la comisionada Flavia por ese empuje. Gracias especiales a los dos relatores, Soledad, Pedro. Gracias a mis copanelistas. Saludos cordiales a la Universidad de Notre Dame y al Max Planck Institute. Estamos muy contentos y con esa emoción quiero ratificar la idea de que se ha dado un gran paso histórico y un gran aporte para el derecho internacional de los derechos humanos, produciendo esta declaración de principios que sin duda alguna ya empiezan a dar luz a ese marco de obligaciones que los estados deben cumplir justamente en materia de protección de la libertad académica y la autonomía universitaria. Les agradecería si pueden poner una lámina que tiene cuatro grandes ideas que quiero compartir con todas y todos, fundamentalmente en relación a una lectura muy rápida de algunos de los contenidos de los principios. La primera idea, no sé si se pudo colocar, la primera idea se refiere a que la libertad académica es un derecho humano, individual, pero también colectivo, consustancial a la idea misma de la democracia y del desarrollo, que además se relaciona con otras libertades fundamentales, con otros derechos humanos, de forma interdependiente, pero también habilitante, como lo recién señalaba la relatora Soledad. Su objeto fundamentalmente se basa en la protección de la producción, la discusión, la diseminación del conocimiento científico, pero también la participación de los y las académicas en el debate crítico. Los y las universitarias críticas son sujetos que requieren especial protección frente a los regímenes autoritarios que suelen atacar el espacio cívico académico. Es un derecho humano independiente, efectivamente, pero interdependiente también, que ejerce función habilitante o habilitadora, como dijera mi colega Ricardo Villalobos, de Aula Abierta en su trabajo académico. La libertad académica es requisito indispensable para el derecho a la educación, pero se relaciona igualmente con la libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, entre otros. Habilita el ejercicio de otros derechos en determinados casos y circunstancias, como por ejemplo el derecho a la salud, cuando los académicos se pronuncian, por ejemplo, sobre la pandemia. Y aquí quiero hacer mención a el caso, por ejemplo, de la Academia de las Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales, ocurrido el año pasado, en mayo, cuando esta academia en Venezuela produjo un informe sobre el repunte de casos del COVID, recibió represalias. O el caso, por ejemplo, del profesor Miguel Orozco y su equipo directivo del CIES en la UNAM Managua, en Nicaragua, que cuando hicieron efectivamente denuncias sobre el tema del COVID, inmediatamente fueron objeto de represalias y de destitución.
La segunda idea que quiero compartir es la de la libertad académica que protege a los miembros de la comunidad universitaria dentro y fuera de la universidad. La idea anterior, lástima que la lámina no se pudo proyectar, se relacionaba con el principio 1, obviamente con el preámbulo, con el 10, con el 11, con el 12, con el 13, con el 14, entre otros. Esta segunda idea, la libertad académica protege a los miembros de la comunidad universitaria dentro y fuera de la universidad, se relaciona con varios principios, el preámbulo, el 4, el 5, el 8, el 9, por ejemplo. Protege a profesores, a estudiantes, a investigadores y actores de la comunidad universitaria desde el enfoque funcional. Además, los líderes de la comunidad académica son personas de especial vulnerabilidad en contextos autoritarios. Y esta idea la ratificamos justamente vinculándola a la idea de la libertad académica con la democracia. Especialmente cuando estos actores se involucran en la discusión crítica de temas vinculados al interés público. Desde Aula Abierta, por ejemplo, al lado de otros actores, hemos documentado la criminalización de la protesta en Latinoamérica. Caso Cuba, muy preocupante. Caso Nicaragua. Caso inclusive Colombia recientemente. Caso Venezuela. Inclusive el caso Venezuela, hay que decirlo, ha sido parcialmente recogido justamente en el informe de la misión de determinación de hechos que documenta como algunas de las víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, violencia sexual, violencia de género, persecución en general, con el carácter de sistematicidad y generalidad a víctimas, estudiantes, universitarios que participaron fundamentalmente en protestas. La tercera idea que quiero decir es la referida al principio de la autonomía universitaria en una relación de medio a fin. Representa este principio de la autonomía el medio para garantizar la libertad académica, que es el fin. La autonomía universitaria es un muro de contención que resguarda la libertad e independencia bajo la cual se deben desarrollar las actividades académicas en las universidades. Por ejemplo, amenazas de presidentes como López Obrador en México o inclusive Bolsonaro en Brasil, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, o amenazas que provienen de órganos del poder público contra las universidades. Por ejemplo, de los aparatos legislativos que prometen hacer leyes violatorias de la autonomía universitaria. Tenemos el caso de México con algunas, e inclusive Costa Rica. Obviamente hay que prestarles atención. O situaciones como el Poder Judicial, que a través de sentencias judiciales ataca a las universidades. En Venezuela hemos contabilizado en Aula Abierta más de 50 decisiones del Poder Judicial contra la autonomía universitaria desde el año 2010 hasta el año 2021. Y para cerrar, bueno, esta tercera idea de la autonomía se relaciona obviamente con el principio 2 y con el principio 4. Y la cuarta idea para cerrar es que la libertad académica no es un derecho absoluto. Tiene límites conforme a fines legítimos y con base al examen de proporcionalidad, necesidad, por ejemplo, sustentado en el artículo 13 de la Convención Americana, en el 19 del PIDES o en otros tratados, la universidad debe ser un espacio inclusivo, un espacio seguro, un espacio libre y plural, porque es la cuna de la educación, es la cuna de la producción del conocimiento, se forman los profesionales del mañana, es decir, los jueces del mañana, los médicos del mañana, los gerentes del mañana. Obviamente, discursos de odio, la discriminación o la violencia sexual o de género, por ejemplo, no están amparados por la libertad académica ni por la autonomía universitaria. De allí la necesidad de que las universidades creen o se creen en general protocolos justamente contra la violencia, por ejemplo, dentro de las universidades, violencia que puede ser sexual o de otros tipos. Y en este sentido es muy interesante inclusive revisar
la sentencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional Colombiana T239 del 2018, que justamente resuelve a favor de una profesora universitaria, la profesora Mónica Godoy, justamente una tutela luego de que ésta fuere destituida de la universidad donde trabajaba, justamente por defender los derechos de las mujeres. Esta cuarta idea básicamente se relaciona con el principio 3, el principio 7, el principio 15. Para finalizar, no se trata de un derecho de una élite, los académicos. Se trata de un derecho humano vinculado a la idea misma de la democracia y del desarrollo, porque es la sociedad la que sufre la oscuridad cuando el conocimiento científico es impedido, prohibido o perseguido. Históricamente, el caso de Galileo Galilei es un referente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Excelentes puntos y especialmente relevantes en este contexto de un periodo de pandemia en donde el costo de ignorar el conocimiento es tan evidente. Vamos a pasar ahora a la presentación de Salvador Herencia, que es director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Salvador. Gracias, Aníbal, por la moderación. Y muchísimas gracias a mis colegas de la Comisión Interamericana por la gentil invitación para estar acá con ustedes. Y un saludo a todas y todas las personas que nos están viendo. Es un enorme honor estar con ustedes. Yo enseño aquí en Canadá un curso sobre el sistema interamericano. Y mi mayor preocupación o mi mayor objetivo siempre ha sido: ¿qué lecciones puede dar América Latina para el debate del derecho internacional de los derechos humanos? Y ejemplos de nuestro sistema hay varios. El derecho a la verdad, el tratamiento de la desaparición forzada, todo el complejo sistema de reparaciones, especialmente las garantías de no repetición, entre otros ejemplos. El sistema interamericano, nuestro sistema interamericano, se ha preocupado por llenar vacíos y aportar. Y creo que, comisionada Piovesan, con el lanzamiento que se hace hoy, América Latina o el sistema interamericano llena un vacío global con respecto a la falta de tratamiento de la libertad académica. Mi colega David Gómez había hecho la referencia al caso de la profesora Mónica Godoy. Nosotros, junto con Scholars at Risk, tuvimos la oportunidad de presentar un amicus en este caso. Y al elaborar el amicus, conversando con mis colegas que son expertos globales en libertad académica, ¿cuáles son las principales fuentes que ustedes tienen para tratar la libertad académica? Y no había. Hay referencias en declaraciones de la UNESCO, hay referencias en algún informe de algún comité, pero algo que nos pueda guiar sobre qué es lo que implica la libertad académica no existía. Y de hecho creo yo que eso fue el inicio de cómo nuestro sistema interamericano podría, de cierta forma, aportar a este vacío. Y un segundo elemento que a mí que quisiera resaltar de este documento es que esto no es un documento solo para América Latina. En América del Norte, incluyendo mi universidad, la Universidad de Ottawa, tiene muchos problemas con respecto a la libertad académica. Es un tema central, es un tema neurálgico en nuestro debate como sociedad. En Estados Unidos, todo el debate sobre el uso o no de Critical Race Theory es el corazón de libertad académica, pero no únicamente sobre libertad de expresión, sino qué es lo que estamos enseñando, cómo se está enseñando determinada materia y cómo se están llevando este tipo de debates. Entonces, como bien lo mencionó el relator Vaca anteriormente, esto no es una élite,
O esto no es únicamente libertad de expresión para profesoras o profesores. Esto abarca a toda la comunidad universitaria, personal administrativo, estudiantes, profesorado, rectorado. Y lo que está ocurriendo en el CIDE actualmente demuestra no solamente la necesidad, sino prácticamente la puesta en marcha e implementación inmediata de estos principios. Nombramientos políticos. No tomar en cuenta la opinión del Consejo de los órganos de gobierno de la universidad. No permitir la participación de los estudiantes en la administración de su universidad. Esos son tres elementos neurálgicos de los principios de libertad académica que hoy se están presentando. Entonces, el gran reto que nos queda es qué hacer con estos principios. Y nuevamente, aquí yo hago un paralelo con el trabajo que ha hecho la relatora García Muñoz en el ámbito de empresas y derechos humanos. Los principios rectores de las Naciones Unidas no son vinculantes como tal. Un documento de principios interamericanos tampoco lo son. Pero sí es una plataforma o sí es un medio para poder hacer efectivo una serie de derechos y una serie de garantías que no son tratados como libertad académica. Y eso es algo que a veces nosotros nos olvidamos. El caso Urrutia Labrode versus Chile era el caso para desarrollar la libertad académica por la Corte Interamericana. Y quedaron cortos. Y hay muchos de estos casos en los cuales no solamente estamos viendo por la protección de la libertad de expresión, derecho a la educación, integridad personal, en el caso de tomas de universidades, pero vemos o es una oportunidad para que pensemos sobre la importancia que tiene la libertad académica y cómo esta está siendo puesta en peligro, tal cual la comisionada Mantilla lo mencionó en la introducción. No es únicamente una forma de violencia estructural como podemos ver en Nicaragua o en Venezuela. Puede ser simplemente algo tan simple como yo no voy a financiar proyectos de investigación en género porque yo no creo en ese discurso y por lo tanto, como yo, el Estado, tengo la capacidad de controlar estos recursos de investigación, no voy a financiar esto. O si yo tengo una política de no fomentar la vacunación con respecto al coronavirus, yo voy a sancionar administrativamente a un profesor de Brasil que ha sido el investigador principal en demostrar el impacto que una nueva política de vacunación pueda tener en la vida de las personas. Entonces, esto, con el debido respeto a mi colega David, esto no tiene de élite para nada. Este es un tema de responsabilidad y de la misión de la universidad. Sabiendo que en Venezuela el salario promedio de un profesor y de una profesora son de $11 estadounidenses mensuales, de élite no hay nada. Entonces, yo lo que veo, y con esto yo concluyo mi presentación, veo siempre oportunidades. La oportunidad de hacer exigible un derecho de lo cual hablamos mucho, pero conocemos poco. Y creo que los principios establecen una plataforma, un valor pedagógico, que es de suma importancia para todas y todos nosotros. Segundo, litigio estratégico. Y no me queda la menor duda que la próxima semana estos principios estarán en recursos de amparo ante tribunales mexicanos con respecto a lo que está ocurriendo en el CIDE. Y enhorabuena, porque para eso se han creado los principios, para que sean utilizados y que se pueda definir en tribunales. Un segundo aspecto, cooperación sur-sur. En los últimos años, nuestro sistema interamericano ha venido desarrollando principios y fomentando participación con órganos de Naciones Unidas, el sistema africano,
¿por qué no comenzar a ver el uso o el uso de esta experiencia naciente nuestra en otros sistemas regionales? El último principio habla sobre el deber de implementación. Y hay muchos temas que no han sido contemplados en un documento inicial y que eventualmente podrían estar en un informe de fondo o en alguno de los casos o el sistema de peticiones. Un solo ejemplo, la descolonización del currículum universitario y el impacto que esto pueda tener en la formación de las nuevas y nuevos profesionales de nuestro continente. Entonces, para terminar, quisiera agradecer nuevamente a los relatores, al relator Baca, a la relatora García Muñoz, a la comisionada Mantilla, a la comisionada Pio Bezán, por el apoyo, el interés y haber apoyado esta red académica formada por Aula Abierta, Scholars at Risk y nosotros en la Universidad de Ottawa. Como dicen en Estados Unidos o en inglés, no hay, there's no I in team. Este es un trabajo de equipo, ha sido un trabajo de equipo y seguirá siendo un trabajo de equipo. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Salvador. Excelentes comentarios. Y ahora, antes de pasar a nuestra ronda de preguntas y comentarios, quisiera darle la palabra a la comisionada Flavia Pio Bezán, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana, que, como se mencionó anteriormente, tuvo un papel fundamental en impulsar estos principios. Flavia. Aníbal, querido, yo empiezo expresando mi profunda gratitud a todas, todos, todes, por esta alianza catalizadora de tanta esperanza. Es un honor estar aquí en este evento de cooperación académica entre la Universidad de Notre Dame, Max Planck Institute, nuestra queridísima Mariela Morales, la Comisión Interamericana y la Corte. Muchas gracias, mi querida y gran amiga, primera vicepresidenta Julissa Mantinha, con quien comparto tanto, tanto de valores, de integridad, de compromiso, de entrega a la causa de los derechos humanos. Tanto hacemos juntas, ¿no? En la comisión. También una palabra de gratitud y de generosidad al querido Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión. A mi querida Soledad García Muñoz, relatora especial de la Redesca, porque fueron las fuerzas motrices con la red académica para esta construcción colectiva. Muchas gracias por las tantas reuniones con apoyo de Norma Coledani. Quiero aquí aplaudir a Norma Coledani, la secretaria ejecutiva, que fue clave siempre en su apoyo, Norma, y la red académica. Yo me siento muy orgullosa. Julissa, que es la comisionada, querida primera vicepresidenta, que es también profesora, yo, de tenermos hoy más y más este actor tan relevante que es la red académica. Aquí muy bien representada por David, nuestro querido David de Aula Abierta, querido Salvador de la Universidad de Ottawa, que participaron en todo el proceso con también Scholars at Risk, en los paneles de expertos, en todos los momentos de este proceso de construcción colectiva que invoca tantas voces, tantas experiencias, tantas perspectivas. Entonces, yo me siento hoy muy emocionada, me parece una fecha histórica para la lucha de los derechos humanos, en prol de los derechos humanos, una fecha histórica para el sistema interamericano. Y una fecha histórica también para la ciencia. Todos aquí, todas, no tenemos la creencia en la ciencia que salva vidas, que tiene una contribución muy esencial en nuestras vidas. Y aquí me permitan hacer tres preguntas. ¿Por qué los principios? ¿Cómo los principios? ¿Y para qué los principios? ¿Por qué los principios? Y aquí tres reflexiones. Yo vuelvo, querido Aníbal, a tu referencia en el primer panel de esta maratona que empezó el martes y el Aníbal cuando empieza a hacer referencia al contexto de erosión democrática.
En la historia de la Comisión Interamericana, ¿no? Tenemos más de 60 años en la Comisión, de esta institucionalidad extraordinaria. Hubo muchos momentos diversos en la historia. Hubo, ¿no?, la desestabilización de las dictaduras, en fin, de los 80, un momento democratizante de impulsar las democracias, y ahora tenemos un momento autocratizante, o sea, erosión democrática, con el ascenso del populismo autoritario en la región, y con ataque, en mi perspectiva, pero Aníbal es el politólogo y puede aclarar más y más, pero mi intuición, y yo pienso que mi querida primera vicepresidenta comparte nuestro labor en la comisión, los ataques en general, poder judicial, la independencia y la autonomía universitaria. Porque no hay poder judicial sin independencia. No hay universidad, no hay producción de conocimiento sin libertad, sin autonomía universitaria, sin libertad académica. Son los dos alvos del populismo autoritario y de esta ola autocratizante que, claro, es incompatible con el espacio crítico, con el debate público, porque rechaza el pluralismo de ideas para imponer un pensamiento único, para imponer la lealtad al líder, ¿no?, populista autoritario. O sea, ahí vemos estos movimientos y es por eso, ¿no?, en virtud de este contexto de ataques sistemáticos, de criminalización de disidencia, de detenciones arbitrarias ilegales, de rechazo y censura al pensamiento crítico de las universidades, es que no nos movemos para la construcción de los principios como un imperativo de nuestras democracias, como imperativo del pensamiento libre, plural, crítico, como imperativo del desarrollo en un momento en que la producción del conocimiento científico, la ciencia, yo me acuerdo, querida Soledad, de un panel en que la representante de UNESCO, yo estaba organizada por la Redesca, insistía en el derecho a la ciencia. En la comisión, la resolución 1-2020 trata de las políticas públicas con observancia, ¿no?, de la ciencia. Entonces, estas tres reflexiones iniciales. ¿Cómo? Y ahí me parece que el proceso es tan valioso cuanto el resultado. Porque yo me acuerdo, David, me acuerdo, Salvador y otros y otras tantas, en febrero de 2019, la primera audiencia regional impulsada por diversos actores aquí presentes en Bolivia sobre este tema, libertad académica, y los ataques sistemáticos en diversas geografías de la región, denuncias crecientes, no solamente en Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero otros y otras geografías que allí se presentaban. Yo me quedé muy movida y muy tocada. Y ahí en Haití, año pasado, en marzo, tuvimos otra audiencia también sobre el mismo tema. Entonces ahí, mi reconocimiento más sincero a la red académica, porque en la comisión siempre reconocemos, ¿no?, la voz de las víctimas, la fuerza motriz, el oxígeno mismo de la comisión, es justamente la sociedad civil, las víctimas, o sea, el dolor, el sufrimiento. En este caso, ¿no?, la fuerza motriz, el movimiento fue justamente las universidades, la red académica que impulsamos desde la comisión, porque los actores centrales siempre son las víctimas, la sociedad civil, las organizaciones, los estados. Y ahora tenemos el orgullo de contar con la red académica que tanto la contribución valiosa a estos principios. Y como, querido Pedro, el proceso, ¿no?, muy democrático, consulta pública y al fin y al cabo más de 117 precisamente sugerencias, ¿no? O sea, un proceso emocionante, intenso de una reflexión, de una construcción colectiva. ¿Y para qué finalmente?
Y ahí tres reflexiones últimas para empoderar la lucha por derechos y por justicia. ¿Cómo, cuál es aquí, desde mi perspectiva, los principios son herramientas muy potentes para fortalecer esta lucha por derechos? Y aquí yo comparto de esta mirada y yo pienso que el segundo, considerando en la parte preambular de los principios, aquí tenemos una contribución muy valiosa, porque comparto, Salvador, con este diagnóstico, un vacío general. O sea, este desafío de desarrollar, densificar y profundizar estándares interamericanos en este tema. Y la comisión, entonces, cuando aprueba, ¿no?, por estos principios, reconoce la libertad académica como un derecho humano, que es independiente, pero también interdependiente, y que tiene una función habilitante porque en su naturaleza híbrida, compleja, multidimensional, afecta derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o sea, a esta mirada holística e integral. O sea, el idioma aquí de los principios es justamente a proponer este idioma de los derechos y de los deberes y obligaciones estatales. Entonces, aquí tenemos, y es muy emocionante perceber los principios antes y después de la consulta pública. Tenemos dos productos, ¿no?, claro, diversos, pero me parece que es una contribución muy valiosa desde, ¿no?, los 16 principios, desde el ámbito de protección de la libertad académica, la autonomía de las instituciones académicas, para el sistema interamericano, el principio de la igualdad y no discriminación, que incluso hace parte de Ius Cogens, la protección frente al arbitrio estatal, la inviolabilidad del espacio académico, la protección ante los actos de violencia, el tema de la censura, la educación y derechos humanos, acceso a la información, también el tema de la internet, ¿no?, y otras tecnologías, el tema de la libertad de asociación, de cooperación internacional, movilidad, algo que fue destaque en nuestros paneles, y el tema del deber de implementación. O sea, aquí la potencia de esos principios es contribuir para transformar realidades y para justamente fortalecer sociedades que aquí defendemos sean abiertas, plurales, libres, que no con que la idea de los principios es justamente a contribuir, fortalecer la democracia, desarrollo y la ciencia en nuestra región. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Flavia. Es fantástico poder compartir este momento que, como destacaron varias veces, tiene una trascendencia histórica para la libertad académica. Tenemos algunos minutos todavía y tenemos varias preguntas de nuestra audiencia, así que creo que sería excelente poder iniciar un diálogo con nuestra audiencia. Para comenzar, hay dos preguntas que creo que podemos abordar de manera conjunta porque se refieren de algún modo al proceso que condujo a este documento. La primera pregunta, que es muy práctica, es: ¿en dónde se puede encontrar el texto de los principios interamericanos sobre libertad académica? ¿Cómo se puede acceder a esta información? Y la segunda pregunta, que está relacionada con el proceso, es: ¿cuáles fueron los comentarios que recibieron sobre este tema a lo largo del proceso? ¿Y qué instituciones o organizaciones los emitieron? ¿Cómo se produjo este diálogo? ¿Podrían comentarnos un poco más sobre el proceso, sobre los insumos que recibieron y sobre cuáles fueron las instituciones que participaron en el proceso? Creo que nuestra audiencia está interesada en este aspecto, y después hay algunas otras preguntas sobre las amenazas a la libertad académica que podemos abordar después. Yo sugiero, muchas gracias, Aníbal, excelentes preguntas. Yo estoy aquí
tratando de ver con normas si están los principios. Tenemos la publicación online, me parece que están en la página, pero estoy aquí a confirmar con Norma. Y ahí me encantaría compartir la palabra con Pedro, querido, querida Soledad, que paso a paso, y Norma también, ¿no? Paso a paso conducieron este proceso de consulta pública e inclusive criaram tipologias metodológicas para, eu me acuerdo, todos os colores de las tablas, ¿no? Qual era a contribuição destas distintas vozes, distintos atores. Pedro, por favor, se puedes aclarar. Comisionada, perdón, Norma hablando, no puedo encender la cámara en este momento. Pero por todo, Norma, gracias. Por favor, solo ratificar. No, muchísimas gracias también y saludos a todos y todas estos panelistas y esta mesa de honor. Y efectivamente, solo corroborar que los principios están a total disposición y a uso como herramienta de cooperación técnica desde la página web de la Comisión Interamericana en español y muy próximamente también en inglés y en el resto de los idiomas oficiales. Muchas gracias. Pues, a ver, este fue un proceso que inició, como bien se mencionó, en una audiencia y se activó pues un monitoreo por parte de las relatorías especiales y creo que esta parte la podría mencionar mejor Soledad, pero a auscultar cuál era el mecanismo idóneo, ¿no? Porque recordemos que la comisión tiene a disposición distintos mecanismos, uno de los cuales son las declaraciones de principios, que si uno los mira en términos históricos, son planteamientos sobre temas nodo de la comisión, no es algo que ocurra, ¿no?, cada mes, es algo que tiene un enfoque y una proyección completamente distinta. Cuando yo me incorporo a la comisión, hacia finales del año pasado, ya estaba de cierta manera trazada la ruta de que debíamos auscultar y proyectar la posibilidad de una declaración de principios. Y digamos, yo a lo mejor ahorita Soledad podría contar un poco esa primera parte, pero para despejar la duda, yo creo que en la primera fase, digamos, el primer reto fue cómo llegar a lo que uno podría denominar un documento mártir, ¿no? Que fue un documento que se tenía más o menos hacia el mes de marzo de este año y que lejos de ser, si lo comparamos con la versión actual, es completamente distinto, pero precisamente creo que por eso fue un documento muy útil, porque permitió encontrar dónde estaban digamos, como los temas de conversación. Recuerdo que en la primera reunión de personas expertas, una crítica muy potente era cómo incorporábamos enfoques diferenciales de género, ¿no? Creo que esto fue algo que se insistió mucho y ahí, digamos, las contribuciones de las mujeres en la academia fue trascendental para poder incorporar este aspecto. Después, con todo el apoyo de la red académica, porque creo que para quienes estamos adentro de la comisión es más o menos, digamos, como manejable, pero es importante que la audiencia tenga en cuenta que la red académica es en sí mismo un componente del plan estratégico de la comisión, a través del cual, digamos, el mandato de la comisión también se apoya e interactúa con la comunidad académica. Luego, aquí se cumplieron dos objetivos dentro del plan estratégico de la comisión. El primero, llegar a una declaración de principios, vanguardia, que llena un vacío. Pero el segundo, el ánimo y las posibilidades enormes, positivas y valiosas de la red académica y en particular Scholars at Risk, Universidad de Ottawa y Aula Abierta como las entidades champion en estos temas. Con el apoyo de la red académica, y recordarán David y Salvador, nos plantearon hay que tener más conversación, ¿no? Hay que tener más conversación, hay que convocar a más sectores y entonces con todo el apoyo metodológico de la red académica se hicieron dos jornadas adicionales y de hecho devolvieron a la comisión un texto, digamos, que se podría decir ya era una tercera versión del texto, ¿no? A partir del cual pues las relatorías y la Secretaría Ejecutiva de la comisión continuamos trabajando.
Finalmente, digamos, hay una primer análisis por parte del Pleno de la Comisión, se incorporan unos comentarios que vienen ya de la Comisión y se somete ese texto a una consulta pública, una consulta que, como mencionaba ahorita la comisionada Flavia Piovesan, recibió entre, digamos, correos electrónicos y el formulario que estuvo disponible, 117 contribuciones. Y aquí yo también quiero resaltar la calidad del recurso humano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ese recurso humano procesó un número muy grande en poco tiempo de comunidades muy diversas. Entonces recibimos, por ejemplo, contribuciones y comentarios por parte de estados que nos formulaban preguntas y que esas preguntas fueron tomadas en consideración para el texto final. Recibimos, y creo que es algo que enriqueció mucho la declaración de principios, levantaron la mano asociaciones de padres de familia, organizaciones confesionales, universidades de carácter privado. Yo invitaría a ver el principio número 13, que es un principio que creo que evolucionó de una forma muy, muy bella en términos de pluralismo, y la educación superior. Por ejemplo, uno de los nodos de gran discusión tenía que ver con las sanciones ulteriores, con los límites a la libertad académica, con la aplicación del test tripartito que aplicamos en el marco de la libertad de expresión. Luego fueron retos muy importantes. Esta es una declaración, yo creo que es muy importante, porque también tiene que ver con los comentarios, que se enfoca hacia la educación superior, ¿no? Hubo un momento en el cual la comprensión por parte de algunos sectores daba a entender que podía ser aplicable a la educación básica, y yo creo que es muy importante hacer esa claridad, porque buena parte de los comentarios también estaban anclados en un tema que es importante despejar. Estamos hablando de una educación superior entre adultos, entre personas que tienen capacidad de discernir y precisamente que tienen que tener garantías para poder producir conocimiento. Yo creo que la diversidad de los comentarios es muy grande, ¿no? Tanto en lo sectorial como en la naturaleza pública-privada, incluso a nivel del continente, ¿no? De varios países de las Américas se recibieron, y como les comentaba, también de parte de los estados. Entonces creo que en ese sentido el proceso es muy satisfactorio y muy participativo. Pedro, Soledad. Hago mías, desde luego, las reflexiones de Pedro, en el sentido que hemos tenido pues la inmensa fortuna de poder llegar a este resultado a través, como muy bien lo decía la querida comisionada Piovesan, de un proceso muy valioso, de un proceso lleno de voces, de un proceso lleno de realidades. Y creo que eso también hace la diferencia en este documento. Es un documento que está construido, como suele ocurrir con todos los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respondiendo a una realidad, o realidades que hemos ido viendo cada vez con más precisión, cada vez con más preocupación, gracias pues a toda esa información que diariamente nos hacen llegar desde instituciones como las que están aquí representadas, desde Aula Abierta, desde Scholars of Risk, ACRIS, desde la Universidad de Ottawa y tantas otras, y que nos han ido pues haciendo visualizar cuáles eran las problemáticas y en consecuencia los principios que se necesitaba a la luz de las obligaciones y estándares interamericanos para responder adecuadamente a esas problemáticas. Ha sido un proceso sumamente participativo, también un proceso multisectorial, interdisciplinario, porque también hemos tenido la fortuna de disponer de distintas miradas, como lo señalaba muy bien la comisionada, en todo este tiempo de trabajo, de respuesta a la pandemia. El derecho a la ciencia se ha ido posicionando en nuestra agenda, afortunadamente respaldado desde la propia Carta de la OEA hasta el Protocolo de San Salvador, como un derecho que cada vez necesitamos más afirmar, y también estos principios son una herramienta para ello. Yo también quisiera destacar lo valioso que ha sido
tener reuniones con expertos y expertas tan generosos, generosas y tan también estimulantes en cuanto a temáticas que a veces no es tan fácil reflejar, ¿no? En seno de principios. Destaco también el llamado constante a identificar la perspectiva de género como central y medular entre los riesgos también que hacen a la libertad académica. Y destaco también la necesidad de identificar una mirada interseccional, además de interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos. Por ejemplo, el principio 1 hace referencia a cómo la protección de la libertad académica también comprende la posibilidad de que la educación al interior de o hacia los pueblos indígenas responda a sus necesidades particulares. Y creo que esto también es muy importante en el contexto regional en el que vivimos y nos desenvolvemos. Finalmente, quisiera también destacar pues la importancia de que en la red académica, de una manera también novedosa en esta experiencia en particular, pues habiendo tenido varias propuestas de distintas universidades para trabajar el tema, finalmente eligiéramos a dos que... una con base en Venezuela, otra con base en Canadá, aunque latinoamericana, yo sé que Salvador lo va a enfatizar, y que esa hermandad de miradas y de visiones desde la observación cotidiana y de la realidad venezolana y regional de Aula Abierta, como esa mirada también de empresas y derechos humanos que nos aportan desde Ottawa, ha enriquecido muchísimo el ejercicio y también yo quiero reconocer el esfuerzo que han hecho de coordinar inclusive esa voluntad de ayudar a la comisión que tenían ambos espacios junto con Scholar at Trees. Creo que eso ha enriquecido todavía más esta experiencia. Les agradecemos profundísimamente y bueno, ahora viene lo mejor y lo más difícil también, y es que estos principios cobren vida en la jurisprudencia del sistema, en las universidades, en los espacios y la comunidad académica, en los estados, y sin duda que viene un plan de trabajo pues muy bonito y muy intenso también por delante. Muchísimas gracias nuevamente. Soledad, tenemos todavía varias preguntas sobre otros temas, pero creo que David quería agregar algo sobre este tema antes de pasarlo. Gracias, Aníbal. Es que sobre el tema del proceso me parece muy importante destacar el papel de la articulación de la sociedad civil con el órgano internacional de derechos humanos, que en este caso lo representa la Comisión Interamericana. Y esto inclusive es muy interesante cuando damos clases de derechos humanos en la universidad, es muy interesante destacarlo porque hemos llegado a estos principios, o la Comisión Interamericana ha llegado a estos principios justamente en esa articulación, ¿no? Con la red académica, con los distintos universitarios, sociedad civil, ONGs, etcétera, ¿no? Allí las contribuciones oficialmente que recibe la CIDH en los últimos meses, último mes, fueron 117, pero en el trabajo previo, en el trabajo de discusiones, en el trabajo de aportes, se recibieron muchísimas. De hecho, tuvimos una conferencia internacional en mayo justamente, que buscaba fundamentalmente ir hacia los principios en materia de libertad académica, donde participaron los relatores, donde participó la comisionada Flavia, el Max Planck Instituto, entre otros, ¿no? Entonces, esas contribuciones han sido sumamente valiosas, e insisto, en la materialización de esa articulación de la sociedad civil con la Comisión Interamericana. Y lo otro es que también quiero destacar que ha sido un proceso de muchos años. La primera vez que la Comisión Interamericana recibe denuncias y se habla de libertad académica, en realidad no fue la audiencia histórica de las Américas del 14, 15 de febrero del 2019 en Bolivia. Fue cuando Soledad iba empezando su mandato, fue en Montevideo, Uruguay, en el 2017, octubre del 2017, que la Comisión le otorgó al Estado venezolano, la pidió al Estado, una audiencia sobre educación. Y en esa audiencia como educación nos colamos como sociedad civil, le pedimos a la Comisión derecho de palabra y les llevamos las denuncias justamente sobre las violaciones a la autonomía universitaria y a la libertad académica. Me acompañaba la profesora Maida Ochevar
directora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA en esa audiencia. Entonces, desde allí, luego la CIDH, en el informe del 2018 sobre Venezuela, habla de las preocupaciones por las violaciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria, y luego, desde allí, ha empezado a tocar el tema en los distintos informes. David, Flavia. Gracias, Aníbal. Solamente dos puntos me gustaría aquí también hacer referencia a mi querida primera vicepresidenta Yulisa, comisionada Yulisa. En el pleno debatimos mucho también. Fue una discusión muy intensa, ¿no? Por dos veces, de forma muy fina, y con toda esta preocupación a que hacía referencia también David, de que la libertad académica es un derecho, pero no absoluto. Hay límites y hay estándares interamericanos importantes, justamente en el artículo 13, ¿no? Con relación al discurso de odio, con relación a cualquier propaganda a favor de la guerra, apología del odio de cualquier, contra cualquier persona, por cualquier motivo, inclusive nacional, étnico, racial, religioso, sexo, género, identidad de género, orientación sexual. O sea, aquí hay un límite muy claro, ¿no? De la libertad académica de acuerdo con los estándares interamericanos. Y el segundo punto es la importancia que los principios activan con relación a la educación en derechos humanos, una vez más acordando a los estados las obligaciones internacionales sobre el derecho a la educación en derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación. Entonces, solamente esto me parece importante hacer estas dos referencias. Muchas gracias y una vez más fue realmente un proceso muy intenso, muy valioso, abierto, participativo, plural. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Algo que la audiencia está mencionando es, hay una pregunta sobre el caso de CIDE, ¿no? Hace apenas algunas horas un grupo de colegas del Instituto Kellogg firmamos una carta de solidaridad con las y los colegas en CIDE. En estos días se han publicado cartas similares de colegas de ITAM en México, de colegas de la Universidad Católica en Chile, de muchos espacios desde América Latina apoyando a los colegas de CIDE. Y hay alguien en la audiencia que pregunta, pide algún comentario sobre cómo perciben la situación del Centro de Investigación y Docencia Económica en México desde la perspectiva de estas nuevas guías que se están abordando. Y quisiera aprovechar la oportunidad para entonces extender la pregunta un poco más allá y preguntar cómo es que ustedes perciben las fuentes de amenaza a la libertad académica en América Latina hoy en día, incluyendo amenazas que pueden ir más allá del gobierno. Una pregunta que también nos envía alguien en la audiencia es, ¿de qué manera estos principios de libertad académica protegen a profesoras o profesoras frente a administradores universitarios en instituciones privadas que a veces dan terminados los contratos como resultado de las opiniones políticas o el contenido de las clases? Entonces creo que el ejemplo de CIDE quizás es una ventana para pensar más ampliamente sobre cuáles son las amenazas hoy en día. ¿Quién se anima a comenzar? Salvador. Muchas gracias. La pregunta es muy importante y demuestra la importancia de estos principios. Si ustedes leen los principios, especialmente los primeros 10, básicamente todo tiene una aplicación directa a la situación del CIDE. Y esto es una toma de un centro independiente y autónomo. Yo quisiera decirlo esto con total convicción, puesto que nosotros, como Universidad de Ottawa, intervendremos apoyando a las profesoras y profesores en los amparos que se están produciendo. Porque tenemos la plena convicción de lo que se está haciendo en México es afectar o va precisamente al propósito de la libertad de los principios,
proteger la libertad de expresión, proteger el ámbito universitario y tener a las mejores personas en los puestos de decisión y reconocer la importancia de todo el cuerpo universitario, profesores, administradores, profesores y profesores, equipo administrativo, planta de estudiantes, en la gobernanza de la universidad. Entonces, yo creo que va a ser un reto, como es llevar cualquier caso de derechos humanos en México, pero es una oportunidad para precisar la importancia y mostrar la relevancia de estos principios. Y Aníbal, un poco viendo hacia en más general sobre otros problemas que incluyen estos principios, tiene que ver con la falta de diversidad étnico-racial y de género que existe en la comunidad universitaria. Y yo solamente quisiera lanzarle tres preguntas al público. ¿Cuántos rectores son de comunidades étnico-raciales en América Latina? ¿Cuántos decanas o decanos han sido de minorías étnico-raciales? Entonces, ¿cuántos profesoras o profesores titulares vienen de grupos de especial protección? Eso también es una forma de violencia y de exclusión. Y principios interamericanos identifican como uno de los aportes, no solamente de que los pueblos indígenas tengan educación en su idioma, bienvenido. Pero ¿por qué pensamos en compartimientos estancos? No puede haber una persona indígena decano de una facultad de derecho tradicional de nuestro país. ¿Qué nos impide de eso? ¿O qué ha impedido? Entonces, más allá de reconocer derechos, es también identificar estas barreras invisibles, estos techos de cristal, que también el movimiento feminista ha desarrollado en otros ambientes. Entonces, espero que estos principios contribuyan a iniciar este tipo de discusiones. Gracias, David. Tenemos unos 5 o 6 minutos más, así que tendríamos que ir cerrando. David, por favor. En relación a la segunda pregunta, Aníbal, situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en América Latina, es grave la situación. Realmente hemos podido, a lo largo de los últimos años, documentar distintas prácticas, acciones que no son prácticas aisladas, que parecen prácticas o que responden más bien a patrones, y esos patrones los podemos resumir en criminalización, por ejemplo, de la protesta en algunos países, inclusive en Honduras 2018, especialmente el caso Venezuela, pues reiterado 2014 hasta la fecha presente. El caso cubano es bastante particular, aunque con el tema de la criminalización de la protesta, fundamentalmente es más reciente cuando ha salido a la luz pública, pero me sirve también para conectar otro patrón, el patrón de adoctrinamiento dentro de las universidades, inclusive como política de Estado, y entonces allí, sin duda alguna, Nicaragua, Cuba, Venezuela, siguen exactamente el mismo patrón. En el caso de la criminalización de la protesta, por ejemplo, especialmente la pudimos documentar en la Bolivia de Evo Morales en sus 2 últimos años, pero también otros patrones como por ejemplo el recorte presupuestario contra las universidades para dejarlas fundamentalmente como una especie de cascarón vacío que no pueda producir enseñanza, investigación o actividades de extensión. El caso venezolano es muy grave, con un déficit presupuestario en general en las universidades públicas que oscila entre el 95 y el 99%, es decir, el 1% al 5% la Universidad Pública Venezolana tiene financiamiento. Pero además, con la pandemia se han visto también prácticas en relación a recortes presupuestarios que de alguna manera limitan la investigación científica y la libertad académica. Y lo otro, para terminar, el tema de tener a los universitarios críticos por el ejercicio del conocimiento científico o de su participación en el debate crítico como blancos de ataques, especialmente en los regímenes autoritarios, fundamentalmente, no necesariamente porque pueden ocurrir también en otras situaciones, pero esto es muy importante porque inclusive esto sirve para replantear inclusive los estudios
sobre los neopopulismos latinoamericanos, por ejemplo, donde normalmente se identifican a los blancos de estos regímenes autoritarios, fundamentalmente a los defensores de derechos humanos, fundamentalmente a los periodistas en ejercicio de la libertad de prensa o a los políticos de oposición, pero no se identifica a los universitarios críticos, y esto es muy importante ponerlo sobre la mesa. Y finalmente el tema de la violencia de género dentro de las universidades es otro gran tema que además se ve con recurrencia, lamentablemente, en Latinoamérica, y de allí la necesidad de la construcción de protocolos contra la violencia contra las mujeres en las universidades o violencia de género en general. Gracias, David. Lamentablemente tenemos muchas preguntas pendientes todavía y podríamos seguir una hora más, no me cabe duda, pero lamentablemente ya tenemos que ir cerrando. Creo que hay una última pregunta que es especialmente relevante, es relevante para todos y todas, pero creo que es especialmente relevante para las dos comisionadas que nos acompañan, y es la pregunta con la cual quisiera cerrar esta conversación, que es: alguien en la audiencia nos pregunta, ¿cómo hacemos exigibles estos principios en el sistema interamericano? ¿Cuál es el próximo paso? Voy a empezar yo, si me permites, Flavia, y luego para que tú puedas cerrar los principios, la presentación de los principios Piovesan. Yo también quería, no lo hice en la introducción y fue una omisión, quería también mencionar, si bien mencioné al relator, ex relator de libertad de expresión, Edison Lanzat, yo también quería mencionar de manera muy especial al relator nuevo, a nuestro relator Pedro Vaca, y a la relatora García Muñoz, porque ha sido realmente el soporte de estos principios. Ha sido un trabajo tan enorme, y ellos, con todo lo que tienen que hacer, porque tienen que seguir trabajando, han hecho un seguimiento con una prolijidad, con un respeto, que realmente quería agradecerles públicamente. Ahora bien, en relación a cómo hacer exigibles, pues los principios interamericanos, como lo dijimos en la presentación, recoge aspectos que ya están en los documentos, ¿no? Como la Convención Americana y cada uno de los documentos. Cuando hablamos, por ejemplo, se comentaba sobre el tema de la violencia sexual o la violencia de género, esto ya está en la Convención de Belén do Pará. Entonces, digamos que los principios tienen un fundamento en los documentos internacionales, pero también en las jurisprudencias de la Corte. Entonces, yo sí creo que, lo primero, hay una labor importantísima en la cual la Comisión va a seguir trabajando, que es la difusión de estos principios. Ese es los principios interamericanos son un punto de partida ahora, después de haberlos elaborado. La difusión, la incorporación en diferentes legislaciones nacionales, la discusión abierta, alturada, y como se dijo aquí, la construcción de estos principios implicó también reconocer normas que están a nivel del derecho internacional consuetudinario, no solamente las convenciones. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en esto, la Comisión va a seguir trabajando como ha hecho con otros documentos en sus diferentes mecanismos de monitoreo, en los temas de peticiones y casos, así que sin duda vamos a seguir trabajando en esto. Lo importante ahora es que la sociedad civil y las diferentes comunidades académicas se apropien de los principios. Yo creo que esa es la tarea que queda ahora, que se apropien de los principios, y la exigibilidad viene de la mano. Gracias. Gracias, Julissa. Flavia, un minuto para cerrar. De acuerdo, siempre estamos alineadas. Yo diría a tres puntos, ¿no? La difusión de los principios. Esto es una tarea pedagógica muy importante para el empoderamiento de la ciencia. Punto dos, el uso, o sea, la incidencia de los principios en el orden doméstico, nacional, pero también interamericano, o sea, añadir a la narrativa política de las injusticias, la narrativa jurídica. Yo pienso que ahí tenemos el added value, o sea, cuál es el valor agregado. Fortalecer las luchas políticas por derechos y por justicia, con también ahora la narrativa jurídica. Y con eso seguimos, ¿no?, protegiendo derechos, cambiando realidades. Es el mantra de la Comisión Interamericana de su mandato transformador. Y fortaleciendo, contribuyendo para el fortalecimiento de las democracias, de las sociedades libres, pensantes, abiertas, plurales, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y también de la ciencia. Gracias.
y me siento muy, muy emocionada por lograr aquí. Y ahora todo el punto de llegada es un punto de partida para nuevas pautas. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo por haber participado en este panel esta noche y por esta contribución histórica. Este sin duda es un instrumento que va a tener un enorme impacto y que es un importante legado para la comunidad académica en nuestra región y en otras regiones también. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos siguió hoy. Este video va a estar disponible en la página web del Instituto Kellogg y espero que podamos continuar esta conversación en el futuro. Muchísimas gracias.